¡Dígame, chicas! Hola, mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Este va a ser mi primer tutorial de Halloween, así que estoy sumamente emocionada. Vamos a comenzar de una buena vez con este video. No saben lo emocionada que estoy. Lo primero que necesito es que se pongan su pelo hacia atrás. Yo lo hice con una colita común y corriente. Vamos a bajar su traje. Tienen dos opciones: o se lo colocan o lo que pueden hacer es abrir un poco su traje. El traje lo compré en Amazon, bastante económico. De todas maneras, abajito, mi amada, mi reina preciosa, los links de todos los productos y de este traje que te va a salvar la vida. Utilicen también una camisa por si deciden ponerse su traje y se lo van a poner así tipo babero, por si acaso llegan a manchar, no se manchen su disfraz. Ahora sí, estamos listas. Normalmente lo que estoy acostumbrada a ver con este tipo de maquillajes es que tus amigos, familiares siempre buscan tomarte foto a lo que es el look completo o el rostro. Así que lo primero que voy a hacer es seleccionar este primer que me va a ayudar a tapar lo que son mis poros, porque al momento de tomar la foto no se va a ver cuarteada mi base de maquillaje. Y sobre todo, como voy a utilizar una base mucho más clara, ya que para este look lo necesitamos, va a resaltar aún más lo que son mis imperfecciones al tener esta piel canela. Por eso necesitamos un primer que nos ayude a disimular todos esos huequitos o poros dilatados. De todos modos, yo lo que hice fue preparar mi piel. Apliqué una capa de crema hidratante bien gruesa para que también me funcione. Al ya aplicar el primer, chicas, lo que voy a hacer es aplicar un segundo primer. Pero este primer en particular es como una pega. Tú te lo colocas y es como las pegas esas en barras de los niños del colegio, porque esto lo que nos va a ayudar es a que nos dure todo el día. Lo que estoy acostumbrada a ver, porque como saben es mi primer año haciendo estos tipos de look mucho más de fantasía, es que salen, se toman fotos, a veces en el ambiente donde están hace calor, bailan, disfrutan, y no es lo mismo que un maquillaje que estamos acostumbradas a ver común y corriente, que es para ir al trabajo, que es para salir a estar sentadas. No, mi amor, esto es rumba y pachá. Así que necesitamos algo extra que nos permita darnos esa seguridad de que nos va a durar impecables. De eso me encargo yo. Estos tipos de look de chicas y astronauta, ustedes también no solamente se pueden disfrazar de astronauta con estos tipos de disfraces, sino que yo me voy a ir así como a la galaxia. Normalmente estos tipos de look lo que hacen es un rostro mucho más pálido, como opaco, como sin vida, como triste. Así que voy a utilizar la base que utilizo común y corriente, que es esta de Pur, porque es 4 en 1, esto te tapa hasta el alma. Así que lo que voy a hacer, chicas, es aplicar dos pompitas, pero voy a aplicar corrector claro. El corrector claro lo que me va a permitir es aclarar mucho más mi base de maquillaje, y sin necesidad, mi amor, de comprar otra base, de invertir más en maquillaje, porque ya es suficiente que todas las semanas salen maquillaje y maquillaje y maquillaje. Entonces lo que hago es unirla con mi corrector, un corrector bastante claro, y voy a mezclar esto. Así que ya voy a pasar de tener una base perfecta a una base mucho más opaca. Si usted es blanca, entonces lo que va a hacer es, en vez de aplicar su base de maquillaje, va a ir directamente a aplicar su corrector en toda la cara. Y si sudas muchísimo, entonces lo que vas a hacer es aplicar tu corrector más que todo en la zona T, que es donde más se pierde la base del maquillaje, porque el corrector es mucho más grueso y se pega aún más en la piel. Pero si utilizas este primer, que justamente para eso, no va a ser necesario. Ahora usted se va a empolvar, se va a echar todo ese mastique en la cara para impresionar a todos. Todos, hasta en las cejas se va a aplicar, en el párpado de su ojo, aquí también en la frente, todos esos pelitos, trata de colocarlos hacia atrás, las orejas y el cuello. Por eso nos abrimos aquí el disfraz. Me acabo de ver en cámara. El disfraz para poder cubrir toda esta área. Cuando te digo pálida, es pálida.
Con esto, chicas, no va a ser necesario aplicar ningún tipo de corrector. No importa que las orillas te queden así, más bien, mi reina, muchísimo mejor. Usted empatúquese ese pelo de base de maquillaje, que eso va a ser parte del show. Ahora, sumamente importante va a ser terminar de perfeccionar tu piel, y esto lo vas a hacer con una brocha kabuki o con una esponjita, y vas a dar así como pequeños circulitos para quitar todo lo que son las líneas que se pudieran haber notado por la brocha. Cuando ya quede completamente difuminado, vas a aplicar o tu polvo translúcido o, si tienes, preferiblemente talco. Talco para esto va a ser tu mejor solución, sumamente blanco. Y preferiblemente utiliza una de estas que son sumamente antiguas, que seguramente debes de tener una por allí, y vas a empezar a presionar para sellar toda tu base de maquillaje. No es quedar completamente blanco, porque si no hubiésemos utilizado otro tipo de producto, como las bases de Kryolan blanca, sino quedar como opacas. Te vas a poner esto en todas las áreas donde aplicaste base, incluyendo las orejas y el cuello. Y aquí en esta área voy a difuminar y también voy a aplicar el talco. ¡Estamos listas! Ok, chicas, voy a comenzar, y lo que voy a hacer es retirar el polvo translúcido de esta área. Con una brochita sumamente abierta voy a seleccionar este tono, es un tono celeste. Quito el exceso y lo que voy a hacer es subir este tono, no importa si llegan a las cejas, pero vamos a hacer como especie de un tono de transición encima de la cuenca de nuestro ojo. Lo que me gusta de este es que es bien fácil de aplicar y que el color queda completamente difuminado en cuanto lo vamos colocando. También voy sacando un poco este tono, y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir subiendo este color, uniéndolo con mis cejas, y también voy a centrar este tono justamente aquí en el lagrimal, en todo el párpado superior de nuestro ojo. Vuelvo otra vez a intensificar un poco más este tono, subo mezclando con las cejas, no importa, y saco el color. Ahora lo que voy a hacer es que aquí en la parte superior de mis cejas también voy a ir aplicando color, así justamente en la parte de arriba, saliendo ya hacia la frente. Ya tenemos el primer tono entonces, chicas, aplicado. Vieron que utilicé una brocha bastante abierta. Lo bueno de esto es ir aplicando los tonos primero más claro y luego vamos aplicando los tonos más oscuros, porque así podemos saber qué tan oscuro o qué tan claro nos gusta nuestro maquillaje. El truquito aquí, chicas, va a ser ir trabajando poquito a poquito los tonos más claros, luego los más oscuros, para que así no hayan muchas equivocaciones ni errores, porque nadie es perfecto. Pero lo importante es intentarlo, por lo menos intentarlo, si les gusta tratar de recrearlo o hacer algo más sencillo o cambiarle algunos detalles, ¿por qué no? Inspirarse. Voy a seleccionar ahora este tono azul y lo que voy a hacer es aplicarlo justamente aquí en la cuenca de mi ojo para poder marcar el párpado. Y ahora voy a sacar este color hacia afuera. Ya que apliqué el azul, chicas, voy a volver a la brocha del principio para terminar entonces de mezclar el azul claro con este azul oscuro. Y chicas, ahora lo que voy a hacer es terminar de hacer como tipo smoky, o mejor dicho, profundizar esta área para que se vea el ojo mucho más definido. Es utilizar este lapicito de la marca de NYX, que es un azul bastante intenso, así que esto con mucho cuidado lo voy a empezar a colocar justamente en esta área. Voy a seguir y voy a sacar este lápiz continuando como el delineado de la parte superior de la cuenca, nada más como para hacer una línea guía, así. Ahorita lo que voy a hacer es perfeccionarlo. Entonces voy a tratar de difuminar esto lo más que pueda. Ahorita no me voy a preocupar en esta área, porque aquí voy a utilizar como un cartoncito para que quede mucho más definido.
sino que voy a ir con la paletica y voy a seleccionar un azul bien intenso y voy a aplicarlo presionando sin arrastrar el producto. Vamos a necesitar para quitar esto que cayó justamente aquí abajo una brochita bien abierta y delicadamente van a retirar ese exceso de producto. Para no tener errores en el maquillaje, voy de nuevo, chicas, a aplicar una capita de talco. De esta forma me aseguro que si me llega a caer producto va a ser bastante fácil de barrerlo. Y ahora voy a difuminar un poco estas líneas aquí azules con una brochita chiquitita. Lo que voy a hacer, mi chica, es poner como un cartoncito que salga de aquí abajo y con mi brochita voy a marcar esa línea. Voy a terminar entonces de quitar el exceso. ¿Ven cómo sale fácilmente cuando aplicas una capa de polvo translúcido? Igual es importante barrer la brocha. No la vuelvan a pasar porque puede quedar manchada su brochita y dañarles el maquillaje. Ahorita como la puntita de aquí, pero voy a continuar con las cejas. Ahora lo que voy a hacer, chicas, es la parte inferior. Y uno de estos maquillajes, si tienes práctica en hacer maquillajes con smoky o cuencas marcadas, te va a tomar el mismo tiempo. Así que ahora voy a retirar todo el exceso de polvo en la parte de abajo y voy a pasar a trabajar la parte inferior aplicando primero el tono celeste bien clarito, porque esto va a ser como nuestro tono de transición, así como hicimos en la parte superior de nuestro ojo. Voy a hacer esto un poco más grueso de lo que estamos acostumbradas a ver o de lo que estamos acostumbradas a aplicarnos en la parte inferior de nuestros ojos. Ya que hice esto, entonces voy a aplicar este tono azul desde el delineado llevándolo a la parte inferior. En vez de unirlo a la parte superior, lo voy a unir a la parte inferior de mis ojos. Y ahora, chicas, voy a terminar el círculo que he estado realizando justamente aquí en el lagrimal, que les dije que subieran. Y esto nos va a ayudar a enmarcar nuestra mirada, hacer esto mucho más estrambótico. Por último, chicas, voy a aplicar esta brochita bien planita alrededor de la línea inferior de mis ojos. Esto es lo que me va a ayudar a enmarcar lo que es mi mirada. Ya prácticamente este sería el look de nuestros ojos. Lo que voy a hacer ahora es como darle los últimos toques o accesorios a nuestro maquillaje. Voy a retirar todo el exceso de polvito translúcido que hay en mi cara. Lo primero que voy a hacer es seleccionar este tono moradito, súper, súper sutil, con una brochita como si fuesen a hacer, o mejor dicho, para hacer sus contornos. Y lo voy a aplicar justamente en esa área. También lo voy a llevar un poco hacia arriba, como lo harían con su color marroncito. Ahora voy a seleccionar este tono, que es como un azul morado, y voy a terminar de oscurecer los contornos. Chicas, ahora vamos a necesitar un tono gris. Voy a utilizar este, el de la paletica de NYX, pero pueden aplicar el que ustedes deseen, algún grisecito que ustedes tengan. Y con esto lo que voy a hacer es contornear mi nariz y lo voy a unir con mis cejas. Y con otra brocha un poco más chiquitita voy a seleccionar igualmente ese tono grisáceo y voy a profundizar mi contorno. Ok, chicas, ahora lo que voy a hacer es continuar con mis cejas, porque si se ven como un poco extrañas, o las tapamos por completo o las enmarcamos un poco más. Lo que voy a hacer desde esta área hasta aquí es aplicar esta máscara de pestaña en azul. De ser necesario, pueden utilizar una brochita de hacer cejas y van a terminar de darle la forma. Y justamente aquí al comienzo voy a hacer como unos pelitos, pero con delineador blanco.
necesitamos ya darle como la forma de algo mucho más espacial, pero sin perder el glamour. Voy a estar aplicando este iluminador, que es un iluminador rosado, donde aplicaría normalmente su iluminador, chica, que es aquí en el pómulo. No está quedando tan morado como en realidad quiero. Así que voy con otra brocha para ver si esto va a funcionar como espero. Y se ve algo muy, muy sutil, la verdad. Ahora sí, es momento de jugar con lo que son los brillitos, escarcha. Estos, chicas, yo los compré en productos o en páginas donde cuestan $1. También puedes obtener estos en lo que es farmacias y supermercado, porque no lo vamos a aplicar directamente al ojo, así que no hay ningún tipo de problema. Con la brochita con la que apliqué el iluminador primero, voy a seleccionar estos brillitos que tienen como especie de peguita. Y voy a hacer así simples toquecitos. No van a poder agregar pega de pestaña, sino más bien un producto que tenga como esta agüita que cuando lo aplica se adhiere. Porque al aplicar ya sea pega de pestaña, puede ser que se te levante o se te mueva un poco tu base de maquillaje. Entonces miren que aquí estoy colocando como unos reflejitos que se ven bastante lindos. Antes de que eso se seque, voy a aplicar estos que los compré en farmacias y supermercado, igual con esta brochita, a toquecitos antes de que ya se termine de secar por completo el pegamento. Y así poco a poco voy a ir dándole todas las capitas necesarias. Justamente aquí en el lagrimal, chicas, y voy a estar aplicando pega de pestañas y voy a colocar estos brillitos. Traten de aplicarlo con una brochita abierta para que no queden todos en el mismo sitio, así como extendido hacia arriba. Chicas, ahora voy a aplicar pestañas postizas, pero necesito que esto sea mucho más llamativo porque no estamos tan llamativas. No tengo ninguna máscara de pestaña blanca, si ustedes tienen sería lo ideal. Así que lo que voy a hacer es con mi corrector blanco, voy a tratar de pintarlas. Poco a poco, tengan paciencia. Para terminarlas de ponerla un poco más blanca, lo que voy a hacer es agarrar sombrita blanca y la voy a terminar de sellar con una brochita plana para que ese corrector blanco no se me mueva, o ese delineador blanco no se mueva. Me las voy a terminar de colocar. Y con el mismo delineador, chicas, voy a terminar de remarcar las pestañitas de la parte inferior. Para ir terminando mi look, voy a aplicar este labial azul que es precioso, es de la marca de Too Faced, pero nada más lo voy a hacer a los bordes, porque en el centro voy a aplicar este de Jeffree Star. Ya estamos casi listas, pero falta el toque final. Y para eso lo que voy a necesitar es de un spray fijador. Lo que van a hacer es, no importa si su pelo está sucio, eso no importa. Vamos a peinarlo todo hacia atrás. Y ya entonces que peinamos todo el pelo y está bastante sellado, voy a utilizar este spray de la marca de L'Oréal, que lo que te va a hacer es dar color por un día. Esto no es permanente ni nada, ustedes se bañan y ya están perfectas. Ahora ya es momento de subir lo que sería su traje y colocarse la capucha de este disfraz. Mis chicas, y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Este fue mi primer tutorial de Halloween, así de fantasía. Si les gustó, no olviden entonces de suscribirse, de activar las notificaciones, escribirme en los comentarios qué más les gustaría ver. Todos los productos que utilicé se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Y ahora sí, me despido.